Sin rodeos, también hemos dado cuenta del trabajo que se realiza en otras esferas del arte asociadas al proceso de esclarecimiento de lo que ocurrió en el país. Una labor particularmente apreciada es la que realiza el grupo Idiascani en el campo del teatro. Y una de las obras que el grupo ha puesto en escena en mercados y plazas momentos antes de la realización de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad es Rosa Cuchillo, obra unipersonal de Ana Correa inspirada en una novela del mismo nombre y recientemente premiada. La siguiente nota es un extracto de la presentación de Rosa Cuchillo en Ayacucho. Rosa Cuchillo está inspirada en una novela de Óscar Cochado Lucio, escritor angallino, tiene el mismo nombre, y en la novela Rosa Cuchillo es la madre de un desaparecido, un joven que es ejecutado extrajudicialmente, y ella buscando al hijo, buscando fosas, enloquece, muere, pero muere con el deseo de seguir, aunque sea muerta, buscando al hijo. Pudimos conectar tanto la novela de Óscar como mi experiencia personal de despedir, acompañar a mi mamá en despedirla de una partida que hizo a partir de una enfermedad terminal. Por otro lado, la vida de mamá Angélica, ¿no? Fundadora de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos en Ayacucho. Me ha tocado mucho personalmente encontrarme con una audiencia y que de repente tú la sorprendes en el mercado y te encuentras con sus miradas, con sus historias que nos contaban después de la presentación, con la necesidad de buscar alternativas para poder sanarse del miedo, del olvido. Creo que es un teatro que busca también sanar, florecer. Y cuando presento a Rosa Cuchillo, que es un alma viva, mi conexión fundamental está en mirar al público, en mirar a los espectadores que se acercan, ¿no? He crecido enormemente como artista y como ser humano en esa experiencia. Realmente la presentación de Ana Correa es de una fuerza increíble. Otro ámbito del arte que no escapa a la reflexión sobre el pasado de violencia es el de un grupo de jóvenes de la Universidad Católica que presentó un mediometraje en el Encuentro Latinoamericano de Cine y que tiene el nombre de La Década del Silencio.